Hay una novedad en México. Una tienda de vender cosas, artículos de Kodesh. Tiene ahí, hicieron, hoy preguntaron, una menorá. Igual como casi Betamigdash. Siete brazos. Muy bonitos. ¿Metálica? Oh, pregunta bonita. Entonces hicieron ahí siete brazos, eso está bien. Es de madera. La alhaja menorá de madera puede hacer. Aunque sea siete. Aunque sea tienes este castorín y perajim, como de Betamigdash. Se puede también pintarla en. Dorado. ¿Cómo dice? Dorado. Dorado. Baño de oro. Así también puede hacerlo. Está caché. ¿Por qué solamente de metal es prohibido? Pero cosa de madera puede hacerlo. Si dice achar, o si está alhaja. Entonces no hay problema, después de comprar, una persona que quiere comprar este menorá, puede comprarla y ponerla como un adorno en la casa. ¿Dónde es la tienda? En Jerusalén. Ahora, otra cosa. Una persona preguntó, si tiene a la abuela, pero la abuela no... escucho. No escucha bien. ¿Qué necesita hacer? Hay un botón de ponerlo sobre el... sobre lentes, ponerlo ahí, de poner ahí cerca de la oído, después de escuchar, puede ser. Ahorita, pero el asunto es, ¿qué hacemos en Shabbat? La respuesta es, si está en las lentes, después de prenderlo antes de Shabbat, después de, le trabaja a todos a Shabbat, está, puede. Según el Rabbi Shlomo ben Auerbach, puede ajustar más ruido, menos ruido. Si no prender nada, no prender nada. Puede comprar una máquina de no prender nada. Puede ajustarlo más voz, menos de luz. Puede. Necesita saber de este asunto, era muy interesante. ¿Quién era que tenía este instrumento? La mamá de Shlomo ben Auerbach. Y hizo mucho esfuerzo para buscar una manera de ella puede escuchar Kriyat HaTorah, escuchar todo. Entonces, la venida de Shmirat Shabbat, que Jatá escrito, está permitido. Hay algunos poskim, necesita saber, no está simple, simple. Pero en este caso, de fuerza mayor, puede apoyar Psaq de Shmirat Shabbat, que Jatá, de Rabbi Shlomo Zalman. ¿Le puede subir y bajar?